Las imágenes del último torneo de taekwondo realizado en Rosario están en este programa. El torneo muy lindo, la ciudad también muy linda y nosotros muy contentos. Ganamos todo. La Asociación Academia Superior, que estuvo integrada por competidores de Corrientes, Interior de Corrientes, Interior del Chaco y Resistencia, ganó todo. Fuimos la escuela más numerosa, por ende ganamos el trofeo mayor a la escuela con más competidores. Chaco, nuestro equipo del Chaco, de la AST, salió primero en lucha por equipo varones. El equipo de Corrientes salió segundo y tercero el de Rosario. En formas tool, digamos, el equipo de Corrientes salió primero, el equipo de Rosario segundo y el equipo de Buenos Aires tercero. Y el equipo de mujeres de Corrientes también ganó, salió primero en lucha, derrotando a Rosario de Buenos Aires. Párrafo aparte entonces para las mujeres. Sí, una vez más, como siempre, las mujeres, como lo venimos haciendo año tras año, trabajando para estos eventos tan importantes. Y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar a Buenos Aires, a Rosario, algunas luchas ajustadas, pero bueno, Corrientes, otra vez a la altura de las circunstancias. La categoría de varones, ¿cómo se desempeñó? La verdad que muy competitiva, un gran torneo, muy buenas luchas. Tuvimos que luchar con Buenos Aires, hubieron 6 equipos. Los 6 equipos clasificamos en la primera ronda derrotando a Rosario, después nos tocó con Buenos Aires. Y la verdad que muy bueno el tema de la experiencia, porque es el torneo, después del regata, es el torneo más importante que tiene la Unify y que realmente ahí no podemos probar qué nivel está Corriente y podemos dejar lo más alto del podio. Obteniendo los primeros puestos, Resistencia, el equipo Resistencia salió primero, nuestro equipo salió segundo y queda todo en casa, como dijo mi maestro. Así que re feliz, re contento por el resultado que obtuvimos y que esto da para seguir cosechando logros. Positivísimo el saldo. Seguro, la convivencia, quiero destacar, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo. Todo el NEA tiene que estar orgulloso porque somos líderes en la región y vamos a un nacional muy competitivo y realmente nos destacamos. Toda la organización en la que trabajamos es de excelente nivel y va mejorando. Así que más que palabras de agradecimiento a mi maestro, a cada uno de mis colegas y a cada uno de los alumnos que confían en el proyecto y que obviamente dejaron todo para dejar bien representado a Corrientes. Este sábado, una actividad importante. Viernes 13 de junio en el Instituto Pío 11, un examen y un masterclass para todas las categorías de GUP de Corrientes, y el otro día, 14, por la tarde, en el Estadio de la Secretaría de Deporte de Corrientes, un masterclass internacional con Paraguay, Argentina y Brasil.